Excelente jueves. Estos son los titulares de Ciber TV Noticias Monterrey. Escuche estas cifras. La mitad de los asesinatos de mujeres ocurridos en Nuevo León del año 2016 al año 2022 fueron con armas de fuego. Así lo muestran los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y continúan las denuncias en contra de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Ahora es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la que recibió dos quejas. La primera fue de oficio en el caso de la muerte de Devan y Susana. La segunda fue por las declaraciones hechas por los padres de la joven encontrada sin vida en el motel Nueva Castilla, esto en Escobedo. Y 20 días, ese es el tiempo que le queda a Cerro Prieto y La Boca de Nuevo León. Agua y Drenaje de Monterrey informó que la falta del vital líquido es por el temor a la escasez. Y más de 300 migrantes fueron rescatados en Veracruz. Fueron detectados al interior de una caja de un tráiler que estaba estacionado en una gasolinera, esto en la autopista Veracruz-Puebla. Entre ellos se encontraban 195 hombres y 115 mujeres. Dos de ellas están embarazadas. Y no nos olvidemos de la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud dio a conocer que han fallecido lamentablemente casi 15 millones de personas alrededor del mundo a consecuencia de este virus. Como ve, hay mucha información que le vamos a ir desarrollando a lo largo de este noticiero, pero ya viene un avance en los deportes con Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Hoy en los deportes analizaremos el gran triunfo del Real Madrid, que llega a una final más, y la desastrosa participación de los Pumas en la Conca Champions. Muchas gracias, Rafa, y que veremos en los espectáculos con Poncho Pérez. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más adelante los espectáculos. El día de ayer, Gloria Trevi y Grupo Bronco festejaron por adelantado a los maestros del municipio de Apodaca. Esto y mucho más, más adelante en los espectáculos. Gracias, Poncho. Y ya se está preparando Yuli Castillo con un avance del pronóstico del tiempo. Muy buenos días, gracias Nayeli, como siempre un gusto poder saludarlos y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, se acerca el fin de semana y las temperaturas continuarán calurosas, 37 grados centígrados a las 3 de la tarde, un cielo completamente despejado, el pronóstico de lluvia es bastante bajo, esto en un 5, en un 10%, la humedad relativa en 48% y a las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura, pero como ya le comentaba, el ambiente va a continuar cálido, oscilando el termómetro de los 30 a los 31 grados centígrados, un cielo completamente despejado, sin pronóstico de precipitación y la humedad en el ambiente de 54%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchas gracias, Yuli. Ya son las 10 de la mañana con 7 minutos de este jueves, precisamente 5 de mayo. Sabemos que no hay clases el día de hoy, pero bueno, ahora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Marcial Pasarón con lo último en seguridad en el estado. Marcial, buen día, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Muy buenos días. Bueno, vamos a darte a conocer toda esta información. De último momento fue localizada una credencial a nombre de Devan y Susana. Esta credencial fue localizada en una jardinera ubicada en los condominios Constitución. Esto sobre la lateral de la avenida Constitución en su cruce con la calle de Antillón. En este lugar, según el primer reporte, vecinos de este sitio a la altura del edificio número 17, o sea, hacia el oriente donde fue el cateo en aquella ocasión a un departamento, fue localizado este documento. Como ves en las imágenes, ya elementos de la Policía de Monterrey acordonaron la zona, también ya se encuentran en el lugar elementos de servicios periciales, quienes están recabando todos los indicios alrededor de este documento. Todavía no se ha establecido si la credencial es del INE o es de una de la sección 50 de maestros, pero te repito, la investigación en torno a la muerte de esta joven todavía continúa. Ahora se encuentra este documento que estaba en una jardinera ahí en los condominios Constitución. Es que vamos a esperar el desarrollo de esta investigación por parte de la Fiscalía Estatal. Por otra parte, ahora vamos
a darte a conocer otra información, en el sentido en el que dos personas son asesinados, esto allá en el barrio Topo Chico, en Ciudad Solidaridad, hacia el poniente de la ciudad de Monterrey. En este lugar, estas personas que se encontraban en un domicilio fueron sorprendidos por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta, ingresan a la casa, los persiguen hasta la segunda planta y en una recámara les disparan en varias ocasiones, posteriormente se dan a la fuga. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de estas dos personas que, te repito, fueron asesinadas en la planta alta de una casa ubicada en la calle de Canaco e IMSA, en la colonia Barrio Topo Chico. También en otra información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad, bueno, también otra persona que fue presuntamente asaltada en calles de la colonia Eulalio Villarreal. Este hombre recibe dos cuchilladas en el pecho, a un herido, camina varios metros hasta llegar a una tienda ubicada en el cruce de la calle Doctor González y Villa de Santiago, alrededor de las 22:30 horas, donde le prestan la ayuda. Él se siente en una mecedora, sin embargo, las heridas son graves y pierde la vida antes de que lleguen hasta este lugar socorristas de la Cruz Roja Monterrey. La policía ministerial ya comenzó las investigaciones, no hay detenidos en torno a este ataque, a este asalto, donde perdió la vida este hombre de aproximadamente 35 años de edad. Por otra parte, ahora también otra información, en un accidente vial que ocurrió sobre la avenida Revolución y la calle Jardín del Norte, en la colonia Jardín Country. En este sitio, este tráiler que observas en las imágenes derribó varios postes de energía eléctrica que provocó un apagón, y también en este sector se tuvo que cerrar parte de esta avenida para evitar cualquier otro accidente. Durante este percance también se dañó un medidor de agua y un medidor de gas, lo que provocó también la movilización de una empresa gasera para poder controlar la fuga de este combustible. Vámonos también a otra información, en el cual también otra persona que fue asesinada, esto allá en el municipio de Santiago, Nuevo León, en la calle de Jardines Coloniales 333, en la colonia Jardines de la Boca. Este hombre se encontraba también en su domicilio, llegan dos sujetos a bordo de una camioneta, desciende uno de ellos y le dispara en varias ocasiones, quitándole la vida. No hay personas detenidas en torno a esta ejecución allá en el municipio de Santiago. Por otra parte, en el centro de la ciudad de Monterrey, como ves estas imágenes que te estamos mostrando, este jovencito que fue localizado extraviado, estaba sentado en una de las bancas de la Plaza Morelos, ubicado ahí en Juárez y la calle Morelos, en el centro de Monterrey. Solamente señalaba que respondía el nombre de Pepe. La policía ministerial comenzó las investigaciones, no tiene reporte de búsqueda ante las autoridades. Él ya quedó a disposición también de la policía para que se inicie la investigación y se localicen a los familiares de este jovencito, te repito, localizado ahí en el centro de la ciudad de Monterrey. Hubo un operativo también allá en el municipio de Guadalupe, luego de estas desapariciones de mujeres que se han estado registrando en la ciudad. Además también, como el día de ayer te informábamos de una estudiante de la preparatoria 8 al cual intentaron secuestrar una pareja a bordo de un automóvil. Bueno, la policía de Guadalupe inició un operativo de transporte en este sitio, en el cual, bueno, tiene la intención de proteger a las mujeres que viajan en estas unidades. También hubo recorridos en varios puntos de la ciudad de Guadalupe. Se informó que hasta el momento, hasta este día, en lo que va del año, han sido detenidas 21 personas a bordo de estos vehículos, solamente uno de ellas por acoso sexual. Por otra parte, y por último, vamos a conocer que hubo una persecución en el municipio de San Nicolás de los Garza. Esta persecución inició en San Nicolás, luego de que elementos de esta corporación le marcan el alto a unos sujetos que viajaban en este vehículo tipo Fusion en color gris. Sin embargo, ellos emprenden la huida por varias calles y avenidas hasta llegar al cruce de la avenida Félix U. Gómez y Gardeni en la colonia Moderna, donde son copados por elementos de la policía de Monterrey y también la policía municipal de San Nicolás. Ellos intentan huir de este lugar, sin embargo se impactan contra un muro y es donde logran ser detenidos. De acuerdo a la investigación, se presume que ellos han participado en varios robos de autopartes en diferentes puntos allá en el municipio de San Nicolás de los Garza. Bueno, Nayeli, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad.
Oye, Marcial, vaya incongruencias que hay precisamente en el caso de Devani Escobar, y es que lo mencionas, encontraron una credencial que pertenece a Devani, y esto fue precisamente, lo mencionabas, en la jardinera de los condominios Constitución. Quiero saber, Marcial, ¿cuántas veces catearon este lugar y por qué no se había encontrado nada? Bueno, después de que se da la desaparición de Devani, la policía ministerial, recuerdas que hubo varios cateos, uno de ellos fue en un departamento ubicado en el edificio número 17 de estos condominios. En este lugar, se revisó toda esta casa o este departamento, no se localizó ningún documento, no se localizaron indicios en torno a la muerte, a la desaparición en ese entonces de Devani. Sin embargo, el día de hoy, según la información que se está generando, es que un vecino de este sector que caminaba por el sitio encuentra esta credencial en una jardinera, da aviso a la policía de Monterrey, llegan de inmediato a este lugar y acordonan, pero te repito, como tú lo señalas, pues si fueron a catear este departamento, debieron haber también revisado el área coadyuvante a este edificio. Sin embargo, no sé si se hizo o no se hizo, pero este documento fue localizado el día de hoy a temprana hora ahí en esta jardinera. Marcial, si nos puede recordar el por qué catearon este departamento de los condominios Constitución, por qué específicamente ellos van a este departamento, a esta zona, y también el por qué hasta ahorita precisamente tiene que ser un aledaño a esa zona que encuentra esta credencial, por qué no la Fiscalía de Justicia de Nuevo León. Así es, en un principio cuando se catea este departamento, la Policía Ministerial, en cuanto a los indicios, en cuanto a la investigación que ya había generado la desaparición de Devani, dan con este departamento en el cual presuntamente en este sitio se realizaban algunas fiestas a las cuales acudían jóvenes, acudió también presuntamente Devani a este departamento, pero te repito, no se localizó nada, fue por eso que la Policía Ministerial llegó a este departamento a catearlo, a ver si localizaba algún indicio, pero pues en ese entonces se informó que no habían encontrado nada, y ahora pues resulta que esta credencial estaba cerca de ese departamento. Pues vaya que siguen obviamente las investigaciones por parte de este caso de Devani Escobar, que ha conmocionado a nivel nacional e internacionalmente. Muchas gracias, Marcial, por esta información. Hasta luego, muy buenos días. Continuamos. La mayoría de los feminicidios en Nuevo León del año 2016 a la fecha se han llevado a cabo con un arma de fuego. De acuerdo a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, el Estado acumula de enero a abril de este año 48 muertes violentas de mujeres. Casi la mitad de los asesinatos de mujeres en Nuevo León de 2016 al 2022 se han realizado con arma de fuego, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las estadísticas arrojaron que 144 casos de los 346 de ese periodo se han cometido con arma de fuego, es decir, 41.72%, mientras que 64 se han realizado con arma blanca y 138 con otro objeto. A nivel nacional, la suma total de feminicidios en el mismo lapso del tiempo es de 5.347. De ellos, 1.191 se cometieron con arma de fuego, 1.134 con arma blanca, 2.218 con otro elemento y 404 como no especificado. De enero a marzo de 2022, se han contabilizado 21 feminicidios, 8 con arma de fuego, mientras que en el año anterior se reportaron 66 muertes. 16 de las víctimas fallecieron a causa de arma de fuego. De acuerdo con cifras de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Nuevo León acumula de enero a abril de 2022 48 muertes violentas de mujeres. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lin. Humanos ha interpuesto dos quejas en contra de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León tras la muerte de la joven de 18 años, Devani Susana Escobar Basaldúa. La primera queja fue de oficio, basada en la información de los medios de comunicación, y la segunda fue por la declaración de los papás de Devani. Olga Susana Méndez, presidente de la comisión, señaló que las quejas son por presunta dilación en las acciones de búsqueda y que se solicitó información a la autoridad para poder verificar si hubo alguna violación a derecho, por lo que la Fiscalía tiene hasta el 10 de mayo precisamente para poder responder.
Y ponga atención en este reporte de búsqueda que a continuación le vamos a mostrar. Las autoridades emitieron precisamente este reporte para dar con el paradero de la joven Estrella Hernández García, de 16 años, esta menor quien desapareció el pasado 2 de mayo, esto en Escobedo. De acuerdo a la ficha, la menor fue vista por última vez en calles de la colonia Monclovita cuando vestía un pantalón de rayas de colores, blusa blanca y sandalias rosas. Como parte de la descripción de Estrella, se informó que tiene una estatura de 1.70 metros, además de tez blanca, ojos café oscuro y cabello negro y lacio. Cualquier información de comunicarse obviamente a los teléfonos 81-2020-4411. Ahora vamos con este joven que también se encuentra desaparecido, tiene 16 años de edad, pertenece al nombre de Francisco Javier Rebolloso Martínez. Las señas particulares no refieren, pero la vestimenta es un pantalón de mezclilla color azul claro, la playera gris con el logo de la escuela del Cebeti 74 y tenis negros. Él obviamente desapareció, ya viene el lugar de la descripción ahí en la pantalla, en la colonia Rancho Viejo, segundo sector, esto en Guadalupe. Si sabe más información de este joven, favor de comunicarse al 81-2020-4411. Continuamos con más. Y es que las fallas que se siguen presentando en el suministro de agua se debe a que persiste el pánico entre la población, así lo explicó Juan Ignacio Barragán, director de Agua y Drenaje de Monterrey. Durante Nuevo León Informa, el director de la paraestatal indicó que el temor de quedarse sin agua ha provocado que se vacíen los tanques que se tienen habilitados. El funcionario mencionó que los 220 tanques están llenos, pero en el transcurso del día se vacían de forma considerable sin dar oportunidad de que trabajen de forma normal. Respecto a las presas, se mencionó que tanto Cerro Prieto como La Boca tienen 20 días de vida únicamente y alertaron que ante las olas de calor que se avecinan, se puede llegar a evaporar más rápido el agua. Escuchemos. Y sí, efectivamente, estamos muy preocupados por la situación de las colonias que están sufriendo de varios días sin agua. Todas las mañanas, y esto quiero ser muy claro y los invito a que les podemos compartir los resultados de nuestra telemetría, todas las mañanas todos los tanques tienen agua. Porque precisamente hacemos esas reducciones de presión para que todas las zonas tengan agua, pero hay veces tienen muy poca agua y la gente la consume en 3 o 4 horas. ¿Por qué? Porque estamos entrando nuevamente en una situación de pánico, entonces la gente la consume. En ocasiones me han dicho, sí, pues llenan tambos y luego ya cuando llega el agua tiran el agua de los tambos. No, esos tambos no los tiren, los pueden seguir usando para los sanitarios, los pueden seguir usando para riego de plantas, etcétera. Ya no se puede usar para consumo humano, pero sí se puede usar para muchas otras cosas. Hay que cuidar cada gota de agua, por favor. Necesitamos realmente hacer ese esfuerzo. Y bueno, a un mes de haber iniciado el desasolve de la presa La Boca en Santiago, registra un avance global del 35%, así lo informó el gobierno estatal. Jaime Lizondo, subsecretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, dijo que todavía le restan 3 meses del permiso otorgado por la Comisión Nacional del Agua para el retiro del asolve. Ayer, maquinaria pesada mantuvo una intensa actividad frente al malecón, donde están definidos 2 polígonos de desasolve en forma de rectángulo. El 2 de abril, lugar donde también de recibir... Luego de recibir precisamente el visto bueno de la Comisión Nacional del Agua, el Estado arrancó el desasolve de la presa La Boca, que registra su peor nivel histórico con apenas 11.8%. El asolve extraído es depositado en viveros y en obras que requieren nivelación, así como en puntos de desechos ya destinados y autorizados. El asolve extraído es depositado en viveros, como ya lo mencionábamos. Y bueno, pues toda esta información se la vamos a ir desarrollando más adelante referente al tema del agua y también obviamente el nivel de las presas. Y mire, el lunes pasado se dio a conocer un video en el que se observa una riña entre elementos de la Guardia Auxiliar de Monterrey. Ya se lo habíamos presentado aquí en plena vía pública. Y tras bajar de su unidad, hecho que quedó registrado por una cámara de seguridad al sur de Monterrey, por lo que el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, informó que continúa la investigación de estos oficiales de policía, por lo que va a respetar la decisión de la control interno. Colosio Riojas dijo que no solo se enteraron de la riña entre los elementos a través de los videos transmitidos por los medios de comunicación, sino por trayectos del sistema GPS de la unidad policíaca y que los elementos reconocieron su error, ya que portaban el uniforme de la policía de Monterrey. Muy lamentables estas imágenes.
Mira, el Congreso local aprobó enviar un exhorto para Aldo Fassi, secretario de Seguridad Pública Estatal, para priorizar el aumento de sueldo a los elementos del Cuerpo de Seguridad. Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el coordinador de la bancada de Morena, Waldo Fernández, presentó el documento mediante el cual se hace alusión al incremento en el salario de los policías prometido desde el año pasado, cuando el gobernador Samuel García recién había tomado protesta. De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte a septiembre del año 2019, en Nuevo León un policía operativo gana aproximadamente 17,178 pesos al mes. Y mire, ponga atención al siguiente video que le vamos a mostrar aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Esto pasó el día de ayer en la tarde porque el sistema meteorológico, así lo había mencionado y pronosticado, fue en Ciudad Acuña, Coahuila. Mire la tormenta eléctrica que se encuentra también grabado en este pues video que le estamos mostrando, debido pues que ya estaba pronosticado por el sistema meteorológico que iban a haber pues grandes tornados en este punto, que la gente no saliera, pero aún así se presentaron las fuertes lluvias en aquel lugar. Y se puede obviamente pues observar que hasta granizo, hay reportes también de diferentes personas aledañas de aquel estado de Coahuila, donde pues hubo damnificados, pero afortunadamente sin personas lesionadas. Lo que sí se observa es una gran carga también eléctrica por parte de las nubes, y bueno, pues esperemos que aún así este tipo de lluvia pues llegue también aquí a la región para que obviamente pueda favorecer en las aguas precisamente de la presa Cerro Prieto y La Boca. Escuchemos. Oiga, pero qué mejor que Yuli Castillo nos lo cuente, ¿no? En el pronóstico del tiempo. Y regresamos con la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves. La temperatura máxima alcanzando los 37 grados centígrados, predominando un cielo completamente despejado. El pronóstico de lluvia es bastante bajo, la humedad relativa en 48%. A las 10 de la noche un ligero descenso en la temperatura, pero el ambiente va a llegando a los 30 a 31 grados centígrados a las 22 horas, sin pronóstico de precipitación, y la humedad relativa de 54%. Las temperaturas y condiciones para el municipio de García Santa Catarina: 36 grados centígrados, un cielo despejado predominando con mínimas de 21 a 22 grados Celsius. En el municipio de Santiago, una mínima de 23, máxima de 37 grados centígrados. También para Escobedo, en San Nicolás, en Guadalupe, Apodaca, ya alcanzado 38 para el municipio de Pesquería, como mínima 24, un cielo soleado. También para Juárez, 37 con 23, y para el municipio de Cadereyta, la temperatura alcanzando casi los 40 grados centígrados, con mínima de 23 a 24 grados Celsius. Para esta jornada, el índice de radiación solar en este momento se encuentra muy alto, en nivel 12, así que a extremar precauciones a la hora de salir de casa, a hidratarse bastante bien, cargar con alguna sombrilla, con lentes solares también, y con un bloqueador. Le comento, para el día de mañana estaremos amaneciendo con temperatura de 22 a 23 grados centígrados. Por la tarde el termómetro asciende alcanzando los 35 grados Celsius. El pronóstico de lluvia se activa, esto en un 10, en un 20%. Se pueden presentar lluvias ligeras, lluvias intermitentes en algunas zonas del área metropolitana, pero el calor va a continuar. Para el día sábado, 38 grados centígrados, como mínima 24 grados Celsius. El día domingo, cielo medio nublado y el termómetro, como lo estamos viendo, ya alcanzando los 40 grados centígrados, como mínima 24 en el transcurso de la mañana, también por la noche, y ya para la próxima semana, el día lunes y el día martes, las temperaturas por la tarde ya no bajan de los 30 grados centígrados, alcanzando casi los 40 o con sensación térmica hasta de 40 grados, y las mínimas que oscilarán de los 23 a los 24 grados centígrados. En información nacional también le comento que habrá el ingreso de un nuevo sistema frontal, con ello también estaría acompañado un canal de baja presión, que esto mismo estaría generando posible probabilidad de precipitación, pero muy ligera. En Tijuana, un cielo despejado, 25 con 13 grados, Chihuahua 14 con 31, para Torreón ambiente fresco en el transcurso de esta noche, marcando el termómetro 15 grados centígrados.
centígrados, por la tarde 34, también para Mazatlán 27.21, un cielo medio nublado, esta misma nubosidad va a continuar para Guadalajara, para Acapulco, las temperaturas máximas de 31 a 33, como mínima 17 a 23 grados centígrados, para el municipio de Celaya la temperatura máxima llegando hasta los 34 grados centígrados, tarde calurosa pero noche fresca, marcando el termómetro los 14 grados centígrados en Reynosa, cielo medio nublado, 33.25 ya para Veracruz, en Mérida, en Cancún, pronóstico de lluvia y así va a continuar también para Tuxtla Gutiérrez, esto debido a un canal de baja presión que se está desplazando por todo el sur y el sureste de la República Mexicana, está afectando con chubascos ocasionales y las temperaturas por la tarde oscilando de los 30 a los 38, como mínimas 24 a 25 grados centígrados y también para el territorio tejano, para El Paso, 28 con 13 grados y para McAllen en la temperatura máxima alcanzando los 36 grados centígrados y como mínima 25 con un cielo parcialmente nublado. Ya por último le comento que para esta jornada de jueves la luz solar, la salida a las 7 con una hora y a la puesta a las 20 con 14 minutos. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente jueves. Soldep de México presenta. Pasamos a la información nacional. Elementos de la Guardia Nacional fueron captados cuando sometían y golpeaban a un compañero. Un video compartido por el periodista, pues que ya estamos observando en la pantalla precisamente, Marco Coronel, muestra al menos cuatro elementos sometiendo a un hombre quien permanece con los pantalones abajo. Y es precisamente tras la difusión del material, la Guardia Nacional que reveló que su unidad de asuntos internos ya investiga el caso y que se aplicarán las sanciones correspondientes a los agentes que actuaron fuera del régimen disciplinario de esta corporación. La noche de ayer miércoles se realizó un bloqueo en ambos sentidos de la autopista México-Cuernavaca por vecinos del pueblo San Miguel Topilejo, de la alcaldía de Tlalpan, el cual duró 12 horas y trastocó la vialidad. Los manifestantes aseguran que al mediodía de este miércoles dos sujetos fueron sorprendidos intentando robar aparatos eléctricos del templete donde los músicos tocarían para la fiesta del pueblo que se realiza cada año. Los pobladores aseguran que los detenidos fueron entregados en el Ministerio Público, que con la trifulca también fueron detenidos 7 mayordomos y fiscales encargados de la fiesta del pueblo de Topilejo. Los manifestantes piden que se inicie una mesa de diálogo con autoridades de la alcaldía y del gobierno central para que sean liberadas las personas detenidas. Y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que la prueba PCR de COVID-19 que se practicó este miércoles resultó negativa. De modo que seguimos adelante, así lo mencionó Ebrard, que comparte precisamente este mensaje tras tener contacto con Anthony Blinken, secretario de Estado, quien ayer miércoles dio positivo a una prueba PCR. Tras resultar negativo en la prueba, el canciller informó que hoy temprano participaría en la ceremonia conmemorativa de la batalla del 5 de mayo en Puebla y por la tarde iniciaría con la gira por Centroamérica, en la que acompañará también al presidente Andrés Manuel López Obrador. El martes 3 de mayo, Marcelo Ebrard estuvo en Washington para reunirse con Anthony Blinken, secretario de Estados Unidos. Y mire la siguiente información. Hacinados en un tráiler y con síntomas graves de deshidratación, fueron encontrados 310 migrantes, esto en Veracruz. El hecho se reportó cuando la unidad recorría la autopista Veracruz-Puebla a la altura del municipio de Córdoba. Agentes de policía revisaron el tráiler cuando se encontraba en una estación de gasolina. Al momento de hacer la revisión, se percataron que los 310 migrantes estaban dentro de la caja del tráiler en condiciones inhumanas, en pésimas condiciones. Dentro de ellos se encontraban 195 hombres y 115 mujeres, entre ellas estaban también dos embarazadas. El grupo de personas son de varios países como Guatemala, Ecuador, Honduras, Cuba, Nicaragua y Chile, quienes pretendían llegar a la frontera norte y posteriormente cruzar hacia Estados Unidos. Socorristas de la Cruz Roja Mexicana atendieron a 21 migrantes quienes presentaban deshidratación severa y 5 de ellos fueron trasladados a hospitales de la región, 2 de ellos en estado grave y 3 estables. Soldep de México presentó.
Y seguimos, 10:33 de la mañana. Ahora vamos a dar lectura a toda la gente que nos está sintonizando y nos está escribiendo en esta transmisión en vivo. Va la lectura y es precisamente a David que nos está saludando desde la playa de Bagdad. Él muy internacional como siempre, Plino Perales, buenos días, ya casi viernes. Así es, eso la verdad nos pone de mucho ánimo, yo creo que a muchos mexicanos, ¿no creen? Lidia Alejandra García, muy buenos días, saludos a todo el equipo de Ciber TV. Gracias, Lidia, igualmente para ti. Alfonso Martínez Martínez, excelente jueves, Nayeli, excelente programa, muchas gracias, compártelo, Alfonso, Polo Villarreal, buenos días, gente bonita de Ciber TV, ya casi es viernes, a dar el último estirón, así es, vamos a echarle ganas, y también pues nos menciona Ana Karen Perales, que tengamos muy buenos días, gracias a toda la gente de Nueva Cuenta, y nosotros vamos a una pausa comercial. ¿Quieres que tu publicidad se vea y se escuche así? Fue la que organizó Bud Light para dar inicio al norteño Summer House en la Sultana. Ingredientes orgánicos, el concepto de cocina de crianza que maneja el restaurante. Nosotros te ayudamos, los mejores precios, con la mayor calidad, ya sea para darle la mejor publicidad a tu negocio o realizar el video de tu grupo musical en Ciber TV Estudio Digital. Estamos listos para ofrecerte el mejor servicio de una manera eficaz, creativa, honesta, pero sobre todo accesible. Filma en tu locación o en un estudio equipado con el espacio y los materiales necesarios para materializar tus ideas. Escríbenos y pide información en nuestras redes sociales o comunícate a nuestro WhatsApp 8123-522202. En Ciber TV Estudio Digital, estamos para ayudarte. Ay, qué rica toda la comida que pasaron en este comercial. Y nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a los espectáculos con Poncho Pérez. Poncho, ¿qué tal? Buen día. Adelante con toda la información de espectáculos. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos con mucho gusto en esta mañana. Mira, yo así con los rayitos del sol para que me despierten un poco porque ando bien desvelado de anoche que anduve trabajando, por supuesto, para traer la información más actual del mundo de la farándula. Vamos a platicar justamente de lo que ocurrió anoche en la Arena Monterrey porque a los maestros los festejaron por adelantado. Gloria Trevi y Grupo Bronco estuvieron justamente siendo la cartelera que la verdad estuvo de lujo. Ayer la gente estuvo disfrutando de este concierto organizado por el municipio de Apodaca. Ayer justamente, como le mencioné, dijeron vamos a adelantar el festejo a los maestros y un día antes, o sea el martes, fue el festejo para las mamás y también llevaron a Gloria Trevi. El martes no estuvo Bronco, ayer sí estuvo Bronco. Oiga, de verdad, ayer lo decíamos, si usted nunca ha ido a ver a Bronco, vaya y véalo porque es una agrupación tremenda. Ayer tenían la Arena Monterrey a todos los maestros vueltos locos, eso se convirtió en un gran baile, hasta nosotros los reporteros nos parábamos y estábamos baile y baile, dijimos de verdad que Bronco todavía está en su gran momento, porque ayer vaya que prendieron este recinto y después de ellos llegó Gloria Trevi, que también hizo lo propio y llegó pues como que para cerrar ese círculo del tremendo ambiente que, como le mencioné, vivieron más de 11,000 maestros que estuvieron, maestros e invitados de los maestros que estuvieron pues estando presentes disfrutando de este concierto, de esta celebración que le menciono, fue para los maestros del municipio de Apodaca. Allá Sol Calde dijo, lo vamos a festejar y de esta manera lo estuvieron festejando. Empezó por ahí de las 6 de la tarde, oiga, salimos a las 12 de la noche, salimos ahí ya con, mire, la pierna ya bien cansada, la varis bien marcada, pero lo bailado, ¿quién no lo quita? Nadie. Llegamos a la casa y luego el alcoholito, obviamente en la pierna para descansar, no crea que alcohol para estar tomando, pero mire, hay parte de estas imágenes justamente que se vio así anoche en la Arena Monterrey. ¿Podemos escuchar un poco? ¿Se puede escuchar un poco? Vamos a escuchar un poco acerca de cómo se vivió este tremendo ambiente. Thank you.
Bueno, está justamente lo que ocurrió ayer por la tarde noche. La verdad, sí, se llevó tremendo festejo. Los maestros salieron bien, bien gustosos. Y ahí mismo, y antes de esta presentación, nosotros estamos en un hotel ahí enfrente, justamente con las grandiosas, con esas cantantes que estamos viendo en pantalla. Nos citaron a las 5 de la tarde. Fue de 5 a 6 y a las 6 salimos todos corriendo, cruzando la avenida para juntarnos en la Arena Monterrey para el concierto de Gloria Trevi Bronco. Pero antes estuvimos con ellas, quienes se presentan justamente, pues ya, aquí en la ciudad de Monterrey. Las grandiosas que, mire, la verdad, cada una tiene su ladito ahí como medio divo, especialmente las dos que estamos viendo en medio, que es Dulce y María Conchita Alonso. María Conchita Alonso, híjole, de repente tiene un toquecito ahí de diva, que de repente se le critica porque si no, oigan, también ya no les quedan solas e individualmente no nos llenan ya ningún lugar, por eso están juntas, es la verdad. Pero bueno, ellos se portaron pues bastante un poquito agradables, estuvieron platicando de tantas cosas que se dicen, que si hay broncas entre ellas. Antes estaba la cantante Karina, la cantante venezolana Karina, quien tenía mala relación con María Conchita Alonso. Ayer le preguntamos si no quería hablar, decía, no, aquí ha habido unas que otras que de repente se pierden y se creen más que otras, pero nosotros tenemos buena comunicación entre todos nosotros, no hay ningún problema. Las que se han ido y que se creen de más, por eso ya no están, porque no tienen cavidad en este espacio. Y bueno, pues ayer estuvieron hablando acerca de esta situación. Ahí estamos viendo a Janet, estamos viendo también a Alicia Villarreal, que es la más nueva dentro del concepto. Dulce, son muchas, definitivamente todas ellas ayer, como le menciono, platicando ayer justamente con la prensa. Ahí le debo la declaración, pero bueno, pues justamente ahí estuvieron ayer invitando a esta presentación y diciendo que poco a poco, pues a lo mejor este concepto ya se irá terminando. ¿Por qué? Porque también cada una tiene sus respectivos planes de manera individual, pero bueno, ayer estuvieron en la ciudad de Monterrey platicando con la prensa para esta presentación que tienen justamente ya aquí en la Sultana del Norte. Oiga, vamos a finalizar con información internacional y ahora platiquemos acerca de este juicio que ya tiene también días y meses. El juicio legal entre Amber Heard y Johnny Depp, este encuentro legal que tiene ya días en los Estados Unidos. Ahora le tocó esta semana a Amber Heard subir justamente al escenario, por así decirlo, para hablar de las situaciones que ella ha vivido al lado del actor. Algunos puntos que se estuvieron mencionando ayer son los siguientes. Sabía que estaba mal y sabía que tenía que dejarlo, y eso es lo que me rompió el corazón porque no quería dejarlo, dijo justamente la actriz. ¿Qué más dijo justamente en esta tarde? Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivir todo esto. Cuando estaba cerca de Johnny sentía que era la persona más hermosa del mundo, él me hacía sentir que yo valía $1,000,000, pero después todo cambió y se convirtió en una tremenda pesadilla. Me reí en alguna ocasión de un chiste que me dijo referente a su persona, dije me voy a reír, y cuando me reí me abofeteó y fue cuando todo empezó a cambiar entre nosotros. Bueno, fueron algunas de las frases que marcaron el día de ayer justamente este encuentro. También dijo, él era el amor de mi vida, pero él también era otra cosa. Y esa cosa era horrible, se convirtió en un monstruo. Oiga, los encuentros legales que están teniendo los actores son hasta de 7 horas. 7 horas en el juzgado, diciéndose cosas, escuchando. Y ayer Amber Heard, de verdad, que bueno, pues ahora sí que se desató platicando todas las malas experiencias que ha tenido al lado del actor. Lo que es cierto también, ella, al menos en redes sociales, lo hemos repetido, la ha llevado de perder, porque fíjense que muchas personas no le creen. Y la verdad, la mayoría que la atacan son mujeres y se la acaban horrible a través de las redes sociales. Pero pues el día de ayer fue este encuentro. Todavía no hay fecha de término. Todavía estaremos al pendiente qué es lo que sucede entre este encuentro, que de verdad parece no tener fin. Pero aquí estamos nosotros bien al pendiente de lo que pase, por supuesto, para llevarle la información, miren, de primera mano. En la información de los espectáculos en esta mañana, Nayeli, regreso contigo. Excelente reporte y excelente información. Muchas gracias, Poncho. Gracias, buen día. Buen día. Vamos a la información internacional. El comandante ucraniano que dirige las tropas atrincheradas en una planta siderúrgica de Mariupol asegura que se están librando batallas difíciles y sangrientas contra las tropas rusas. La planta siderúrgica de Azovstal es el último bastión también de la resistencia en Mariupol, y tomar precisamente la ciudad portuaria del sur es un objetivo clave para Rusia. En este contexto, Moscú ha informado de que el jueves iniciará un alto al fuego de 3 días, pero las promesas anteriores
anteriores siempre han fracasado. Por esta razón, Ucrania es escéptica también y el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido al jefe de la ONU que ayude a evacuar a los heridos de la planta. También en otras zonas del país continúa la ofensiva rusa, especialmente en el este, para poder establecer un control total sobre Donetsk y Luhansk. Y mire, Colombia extraditó el miércoles a Estados Unidos al presunto líder del temido Clan del Golfo, quien había sido el narcotraficante más buscado del país antes de su captura, donde precisamente enfrenta acusaciones en tres tribunales federales. El presidente colombiano Iván Duque dijo que Dairo Antonio solo comparable a Pablo Escobar, refiriéndose al difunto ex jefe del cártel de la droga de Medellín. El señor también de la guerra rural, más conocido por su alias Otiniel, se había mantenido prófugo durante más de una década, corrompiendo a funcionarios estatales y alineándose también con combatientes de izquierda y derecha. Fue trasladado el miércoles precisamente esposado y un casco y chaleco antibalas de un penal en Bogotá a un aeródromo de transporte militar fuertemente resguardado. Y mire, Pekín volvió al trabajo el jueves tras 5 días festivos por el Día del Trabajo. Esto en la capital china en alerta máxima por el COVID-19, mientras intenta erradicar un brote que ha conseguido limitar a decenas de nuevos casos diarios durante unas 2 semanas. Las autoridades de Pekín están decididas a evitar el destino de Shanghái, una ciudad que ejerce de importante también centro comercial, donde la mayoría de sus 25 millones de habitantes han soportado más de un mes de confinamiento, cada vez más frustrante en sus complejos residenciales. Y las cifras respecto a la pandemia por el COVID-19 cada vez son más alarmantes. En esta ocasión, la Organización Mundial de la Salud dio a conocer que 14.9 millones de personas en todo el mundo han lamentablemente fallecido a causa de este virus. Dicha cifra comprende desde el 1 de enero del año 2020 hasta el 31 de diciembre del año pasado, casi 3 veces más muertes de las que se informaron de manera oficial. Durante ese mismo periodo se notificaron a la OMS 5.4 millones de muertes por COVID-19, dando pie a una estimación de mortalidad de 9.5 millones, lamentablemente, muertes. Y vamos a cambiar de tema, ahora vamos con nuestra compañera Carla Mosigo con lo último en tendencias. Carlita, bienvenida, buen día, adelante con la información. Hola Nayeli, muy buenos días. El día de hoy traigo unos videos muy interesantes que tenemos que comentar al finalizar y a ver cuál es tu punto de vista, Nayeli. Así que vamos a empezar con un video de un perrito de nombre Charlie. Ahí como usted lo ve, déjeme le platico la historia de este perrito Charlie, que cuando él estaba en su casa, sus dueños no estaban en su casa, comenzó un incendio en su casa, en la casita, empezó a quemarse y todo, y se volvió viral porque los vecinos se acercaron a ayudar al perro que estaba en el segundo piso de la casa y que aventarse, ¿no? Hasta que le gritaron que Charlie, brinca, y tuvo que brincar el perro. Tuvo ahí un poco de quemaduras en su cuerpecito, pero por fortuna Charlie está muy bien. Vamos a ver el video. Come on, buddy. Need a ladder. Good boy. Oh my gosh. Roll him off. Oh, he's burnt up. Watch out. Oh my God, he's burnt. There's a hose. Take him back to pull him off. Come on. Y ese salto pues le salvó la vida a Charlie, a este perrito. Y continuamos con otro video que nos vamos aquí hasta la Ciudad de México. No, que no cabe duda que este cotorro, como se dice, troleó a unos testigos de Jehová. Imagínese, usted sabe que los testigos de Jehová pues van casa por casa tocando, ¿verdad? Para que les abras a la puerta y llevarte la palabra. Pero pues llega este joven a su casa y ve a los testigos de Jehová afuera y se queda como que, ¿qué está pasando? Pues resulta que le dijeron que pues ya le iban a abrir, pero pues el chico vive solo y solo con su cotorro, y pues el cotorro era el que les decía, ahí voy, vamos a ver el video. Voy llegando a la casa y hay unas personas, veo que hay unas personas afuera, eran unos testigos de Jehová,
voy llegando y les pregunto que qué se les ofrece. Y me dicen, estamos esperando que nos abran, porque hay una persona que está diciendo que le tocamos y nos dice, ahí voy, y pues no hay nadie, estoy yo solo. Bueno, no sé si escucharon que hay un periquito que tenemos que toca la puerta y dice, ahí voy, y pues este loco ahí tiene 30 minutos a los testigos de Jehová esperándolo, porque es el que les está diciendo, ahí voy, ahí voy. Híjole, ese cotorrito los puso en jaque a esos dos testigos de Jehová. Y ya por último le traigo otro video que también se volvió muy viral en TikTok, que es un chico que él se encarga de, por así decirlo, de tunear a las muñecas y decidió hacer una versión, usted va a pensar, tal vez de Marilyn Monroe, tal vez de alguien, no, él dijo, yo quiero tunear a Patty Chapoy, así que vamos a ver el video. ¿Cómo se veía Patty Chapoy en una Barbie? El día de hoy voy a hacer el crossover más raro y épico en el mundo de las muñecas. Obviamente este icono de la cultura pop no puede faltar en mi colección de muñecas y la tengo que hacer. Así que vamos a maquillarla. Yo me fui guiando de una foto en internet para hacerla muy similar. Igual le hice el peinado muy similar. Las facciones de la muñeca igual, los labios, las cejas, los ojos, las pestañas, el maquillaje, todo. El truco de estas muñecas para que se ven como más reales, las maquillo como si fuera una persona y las caracterizo como si fuera una persona. Maquillo su nariz con sombra y corrector para darle más forma a la cara y hacerla como más redonda o más cuadrada. Y así quedó el resultado. Ahora falta montarla en el estudio de Ventaneando. No es periodista, porque de repente llega y me dice, ay, ¿qué crees? Estuve platicando con no sé quién y me dijo ta, ta, ta. Le dije, y no sacas. Y así quedó muy icónica, directo para la colección. Patty Chapoy, te amo. Y Nayeli, estos son los videos más virales del día de hoy, pero dime, ¿cuál es tu favorito? ¿Cuál te causó risa? ¿Cuál te preocupó? Ya sabes cómo soy yo, amiga. La verdad, el que me causó conmoción es el del perrito. Yo quería llorar con Charlie porque el perrito se veía que estaba sufriendo, estaba llorando el pobrecito desde la ventana. Él quería escapar, quería salir, no sabía ni cómo. Obviamente siento cómo la desesperación lo estaba agobiando a Charlie y ya por fin logra salir y preocupado todavía de si saber si su colita estaba bien o no, si estaba en condiciones, le dolía bastante. Ahí se puede ver en su pelaje cómo estaba hasta la mancha negra donde el incendio llegó a su cuerpecito, por lo cual, al menos para mí, este me causó mucho ruido. Ya estamos viendo las imágenes precisamente, Carla, este perrito, Charlie, que ya nos comentabas. ¿Esto en dónde fue? Fue en Pensilvania, Estados Unidos. Por fortuna, no pasó a mayores. Pobrecito. Lo que sí es que los familiares, bueno, los dueños de Charlie abrieron una cuenta para recaudar fondos porque la casa fue pérdida total. Por fortuna, no hubo nadie herido, ni Charlie está muy bien, pero perdieron todo, Nayeli. Así que muy lamentablemente, Carla, y es que por un descuido pasan este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, así pues es. Al menos ahí también se puede observar cómo el perrito tosía y hasta salía el vapor de su boca, el humo, y eso pues llama también mucho la atención. Carla, y ahora vamos precisamente al siguiente video que tú nos comentabas, ¿no? Es precisamente el que vamos a ver a continuación del lorito, del cotorrito que, ay Dios de mi vida, haciendo travesuras, haciendo de las suyas, ahí voy, decía... Y no salía nadie. ¿Y nada? 30 minutos en espera con los testigos de Jehová, pobrecitos. Ahí estaban afuera en el solazo por esta pequeña mascotita desde adentro, desde el clima. Ahí voy a gusto, ¿verdad? Así es, Nayeli. No cabe duda que, pues, oye, tremenda broma. Digo, sin querer, pero pues tremenda broma que hizo este cotorrito porque, pues, no era nadie. Y la verdad, tuvo muchas reacciones en redes sociales, sobre todo en Twitter. Y pues, sabes que aquí siempre traemos lo mejor de lo mejor. Oye, Carla, de hecho... Adrede, con este video que a continuación vamos a ver, que nos hagan una a nosotras, ¿a poco no? O sea, una muñeca que viene obviamente a personificar con un, pues sabemos, Patty Chapoy, como ya lo mencionabas, que le corta el pelo, le hace hasta el flequito, lo que todo. Me llama la atención es toda la ondita así del cabello es. Y todos ojos iguales, así hasta es. Los labios, ¿no? Sí, yo ocupo que me haga una muñeca, pero así 90, 60, 90, perfecta, así súper alta y todo para que ahí tenerla y venderla, ¿te imaginas? Así 90, la cinturita y todo, la muñeca de Carla.
Pues yo la verdad me conformo con que me parezca poquito ahí más o menos, pero bueno. Carla, si tienen algún video padre que lo quieran compartir contigo, ¿en dónde te pueden escribir? Claro que sí, me pueden buscar como Carla o Mosigo en todas las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, en todos lados, y que nos manden el video y aquí lo vamos a compartir y pues nos vamos a reír un rato, la verdad. Aquí lo vamos a pasar y a comentar. Muchas gracias, Carla, por esta información. Adiós, bonito día. Buen día. Oiga, por si no lo sabía, cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, con la finalidad de concientizar también a la población acerca de esta patología progresiva e incurable que afecta a más de 25 millones de personas en todo el mundo. Escuchemos. Cada 5 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión Pulmonar, con la finalidad de concienciar a la población acerca de esta patología progresiva e incurable, que afecta a más de 25 millones de personas en todo el mundo. Esta patología genera un incremento anormal de la presión de las arterias pulmonares, produciendo una disfunción del ventrículo derecho. Esto es debido a los cambios en las células que cubren las arterias pulmonares, formando tejidos que pueden bloquear o reducir el flujo sanguíneo. La condición puede ser hereditaria o relacionada con alguna otra enfermedad del corazón o pulmón, y suele ser más frecuente en las mujeres, con edades comprendidas entre los 30 y 50 años de edad. A pesar de ser incurable, la hipertensión pulmonar es tratable si se detecta a tiempo y se administra el tratamiento respectivo. Para Ciber TV Noticias, Daniel Rodríguez. Gracias a Daniel Rodríguez por esta información. Y nosotros vamos a la información deportiva con Rafa Martínez. Hola Rafa, ¿qué tal? Adelante con la información deportiva. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte, muy buenos días para ti y para toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues empezar platicando que hoy hay actividad de la Liga MX Femenil. Hoy tiene partido el equipo de Tigres Femenil. A las 5 de la tarde estarán visitando a las rojinegras del Atlas. El equipo de Tigres viajó el día de ayer tras haberse entrenado para este cotejo. Los favoritos o las favoritas son las Amazonas. Sin embargo, no se puede descartar que pueda darse alguna sorpresa, sobre todo porque Atlas juega en casa, es un equipo que es normalmente de los constantes invitados a la liguilla femenil, así que nos espera un buen encuentro para esta tarde. 5 de la tarde, el partido por TVC, donde lo podrá encontrar para observar a las Amazonas, buscar una final más, ¿por qué no soñar con una final regia que se dé otra edición más? Por lo pronto, así las cosas dentro de la Liga Femenil. Después viene el partido también de las Águilas del América, que también tendrán su compromiso esta tarde después del partido de Tigres Atlas, América contra Pachuca a las 19 horas en el Estadio Hidalgo. Y vámonos con y es que también con los Rayados del Monterrey, que tienen ya sus boletos agotados, así lo anunciaron el día de ayer en redes sociales, al 2x1 las localidades que se habían puesto están ya agotadas, solamente quedan disponibles las butacas que son numeradas, que tienen un precio más accesible que en otros partidos. Lo que quiere la directiva es que esté pues el estadio lleno, que haya mucha afición apoyando el equipo del Monterrey. Se abalanzaron por los boletos y por lo pronto las localidades generales están agotadas. Los abonados también han renovado o han activado sus plásticos de manera gratuita para poder estar en este encuentro entre los Rayados y San Luis el próximo sábado. Y vámonos con lo que sucedió ayer por la noche, vergonzoso con el equipo de los Pumas. Pierden la final ante el equipo del Seattle Sounders, que logra un equipo de la MLS por primera vez un título en la nueva modalidad o en el nuevo formato de la Conca Champions. Serán los representantes de la CONCACAF en el próximo Mundial de Clubes, tras perder el equipo de Pumas 2-0. ¿Sabe qué? Llevaban los clubes mexicanos 16 años consecutivos ganando, ya sea Monterrey, Pachuca, Cruz Azul, Atlante, Tigres, pero bueno, le tocó a Pumas y perdió, tal como sucedió hace 17 años, cuando se empezó esta hegemonía. El último equipo mexicano en perder habían sido los Pumas contra el Saprissa de Costa Rica. Bueno, la racha se rompe otra vez con Pumas, que pierde 16 años después ante el conjunto
del Seattle Sounders. Vamos a ver las reacciones que hubo también, porque Russell Wilson, mariscal de campo de la NFL, que ahora pertenece a los Broncos, pero que pues mucho tiempo estuvo en el equipo del Seattle, pues dice, wow, Raúl Ruiz Díaz, el peruano que marcó el gol definitivo, let's go, vamos, y es que está apoyando a Raúl Ruiz Díaz, que jugó en el equipo de Monarcas Morelia, que hoy pertenece al Seattle Sounders, que marcó gol el día de ayer y que pues le dio el triunfo al Seattle para ir al Mundial de Clubes. Y lo que estuvo de locos fue este encuentro. Real Madrid, el equipo más ganador en Europa, el equipo que no se le puede dar por muerto aún y cuando falten 2 minutos para que termine el partido y que estén perdiendo 2-0. Así sucedió el día de ayer, perdía el Real Madrid al minuto 90, perdía 2-0, necesitaba 2 goles para mandar a los tiempos extra y ¿qué cree? Lo consiguió. Rodrigo, el brasileño, marcó los 2 tantos al minuto 90 y al 91, es decir, en un lapso de 1 minuto y medio, marcó los 2 tantos con el que el Real Madrid empató. Se fueron a tiempos extra y allá Karim Benzema, el francés de penal, le dio el triunfo al Real Madrid, que está en una nueva final, la final por el campeonato de la Champions, donde enfrentarán al conjunto del Liverpool. Escuchemos a Rodrigo, precisamente, quien marcó uno de los tantos y también otra de las figuras, Courtois, el guardameta, que tuvo una extraordinaria tarde. Vamos, madridistas, estamos en la final, a por la 14, vamos, vamos, a la Madrid. Madridistas, muchas gracias por el apoyo, estamos en la final y nos vemos en París. A la Madrid. Y vean esto, es Carlos Sainz, piloto de la Fórmula 1 de Ferrari, donde está siguiendo el juego desde su celular, porque él se encuentra en Miami, porque el domingo es el Gran Premio de Miami. Y vean su reacción, llega ahí a firmar un autógrafo así modestamente en un carrito de estos que yo solamente los veo en los Hot Wheels, bueno, este es uno de veras, y lo firma ahí en el marco de la puerta, pero poniéndole más atención, más que a la firma, vean, ya había rayado la carrocería, porque no supo ni dónde firmar, porque está emocionado de ver lo que sucedió con el Real Madrid. Vamos a escuchar cómo fue su reacción. Ha vuelto a pasar y me lo he perdido. A mí me han dicho uno. ¿Es uno? Gol de Benzema. Ah, no. Sí, sí, gol de Benzema. ¿3-1? Pero, tío, que es increíble. ¿Here? Yeah. No, no, on the sill, man. Oh, on the sill. ¿Here? Yeah, no. Carbon. No, on the carbon. It's okay. Sorry. Minuto 95, 3-1. Ha ganado. O sea, hemos pasado ya. No, es prórroga. Tiene que ser prórroga. Así las cosas dentro de la sorpresa que causó el triunfo del Real Madrid. Y bueno, vámonos también con lo que sucede con un futbolista que se le acabó su carrera, y es que hablamos de Santi Mina, pues ya ahora exfutbolista, porque tendrá que pagar una condena de 4 años de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer el pasado 18 de junio del 2017 en Almería. Como lo dicta la resolución, el jugador del Celta de Vigo fue condenado por agresión sexual, y el tribunal pues decidió darle esta sanción de 4 años de cárcel a Santi Mina, este español que pues ahora tendrá que pagar esta condena por violación a una menor de edad. Y bueno, pues también las buenas noticias dentro del NFL. Muchos seguidores de los 49 de San Francisco están felices porque los 49ers estarán jugando un partido oficial el 21 de noviembre ante los Cardenales de Arizona en la cancha del Estadio Azteca, partido que será de Monday Night Football. Así que la NFL nos manda un juegazo a nuestro país, a la cancha del Estadio Azteca, próximo 21 de noviembre. Y bueno, pues el que está de manteles largos es Eloy Cavazos, el maestro que estará pues celebrando 50 años de aquella histórica participación que tuvo en las ventas, donde salió cargado en hombros. Bueno, pues le estarán rindiendo un homenaje por este gran logro, el primer mexicano, el primer y único mexicano en salir en hombros de las ventas allá en España, y lo estarán homenajeando por aquel momento histórico. Y así, Nayeli, con Eloy Cavazos. Y también no quiero despedir sin antes presentarte una imagen del día. Me la estabas pidiendo, oye, una imagen del día. Ándale, ándale, qué aquí bueno. Aquí la tengo. Yo sé que tú eres buenísima para tomarte selfies, pero hay a quienes la tecnología no se nos da con todo y los billetes que cargamos. Mira lo que pasó en esta imagen con Christopher, que es un futbolista del Red Bull allá en la Bundesliga,
que le dieron el celular para que se tomara una selfie y no supo. Mira cómo son las cosas. ¡Qué lindo, Rafa! ¡Qué lindo! Ahí demuestra la humildad ante todo. Fíjate, no sabe. ¡Qué padre! O sea, la verdad, qué padre, porque quiere decir que no está tanto en compañía de la tecnología, del uso. Y qué bueno que sea así. Me da gusto. Es que, ¿sabes qué? Él está acostumbrado a traer iPhone, yo creo, y este celular ha de haber sido Android, y lo agarró de la parte donde está la cámara y dice, ay, pues, ¿por qué no me veo? Hasta que le dice la señorita, pues, voltéalo, le estás tapando la cámara, y ya se pudo tomar por fin la fotografía. A lo mejor, quién sabe, pero al menos a mí me gustó mucho la forma en la que él, pues, no sabe, ¿no? Estaba así, luego así, y ya, pues, qué padre, qué bonito, porque ahí demuestra que es humano, que se equivoca y que tiene humildad, al menos, de no depender tanto de la tecnología. Sí, pero mira su cara cuando lo corrigen y le dicen, no, espérame, compadre, estás mal. Mira, no encuentra la cámara, ¿dónde está? Y dice, no, pues la estás tapando. Ay, la carita. Ahí se la giran y mira su cara de, ah, tienes razón, sí, la ando regando bien gacho. Y así, pues mejor que se dedique a jugar fútbol. Deberías de dar unos cursos de cómo tomarse selfies, porque yo te veo que te vas a cada rincón del estudio y comprometiéndome, Rafa, qué bárbaro. No, tú. Tú eres buena para eso de las selfies. Me han dicho, ahí luego les comento el curso. Rafa, pues muchas gracias por esta información. Me gustó mucho la imagen del día. Bien, después te presento otras más padres. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Buen Buenos día. Buenos días. Oiga, fíjese precisamente el siguiente video que nos están haciendo llegar a través de un reporte ciudadano. Esto es en la colonia Lindavista, en Guadalupe, porque nos están reportando esta fuga de agua negra sobre la vialidad, sobre el asfalto, por lo cual nosotros hacemos también el llamado a las autoridades correspondientes a que acuden a esta zona. Los vecinos realmente ya no aguantan el olor, que es pésimo en este lugar. Sabemos, huele pues muy desagradable en este punto, y también nosotros queremos hacer de nueva cuenta el énfasis en la colonia Lindavista, esto en el municipio de Guadalupe. Y si usted se pregunta dónde nos puede hacer llegar pues toda esta información de reportes, de videos, de imágenes, lo puede hacer precisamente aquí a través de nuestras redes sociales, el portal web, donde usted puede estar en contacto y también viendo todo el contenido CiberTV Noticias MTY.com, en Facebook CiberTV, Twitter CiberTV Noticia 1, en Instagram _CiberTV, y en TikTok nos encuentra como @CiberTV Noticias. Y nuestro WhatsApp, aquí puede hacer llegar cualquier tipo de reporte al 81-23-52-2202, 81-23-52-2202. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes decirles que nos vemos un poquito ya más tarde a las 12 del mediodía para más información en el corte informativo. Nos despedimos con esta imagen de Ramón, precisamente Ramírez, y bueno, nos seguimos obviamente aquí viendo CiberTV Noticias Monterrey. Que pase buen día.